Male, bienvenida a Carcaranía y contame, ¿te esperabas este recibimiento? No, la verdad que no me esperaba. Bueno, como todos saben acá, entreno, me ven todos los días entrenando, nos esforzamos un montón. Conrado siempre me acompaña, estamos horas y horas acá en el club. Y bueno, nada, quería agradecer a todos ellos que vinieron, me apoyan, que están siempre. Contame, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Cómo estuviste? Bueno, el primer día corrí los 50 libres, que quedé tercera, y también corrí en ese mismo día los 400 libres, que quedé sexta. Después, el domingo a la mañana, corrí los 200 combinados y quedé cuarta. Superaste tus propias marcas, ¿ibas preparada para eso? Sí, para eso fui, bajé un segundo en los 50 libres y dos en los 400 combinados. ¿En qué pensás cuando nadás, cuando estás dentro del agua y le tenés que dar para adelante? Nada, que tengo que seguir, que tengo que ir rápido y que para eso entrené, para ir rápido. Contame por ahí qué fue lo mejor que pasaste allá, aparte de la competencia, por supuesto. Ah, el grupo de amigos, bueno, que lo que más me llevé fue la amistad, que afiancé un montón de cosas con gente que a lo mejor no tenía mucha relación. Y bueno, y nada, y fuimos muy unidos, siempre estuvimos ahí. Conra, contame, ¿por qué Malena tiene este rendimiento superlativo? Bueno, creo que ya lo dijo, entrena todos los días, entrenamos en realidad porque estamos los dos juntos, mucho tiempo, 3 o 4 horas de pile, hora de gimnasio, buena alimentación, que venimos trabajando en eso este último año, buena alimentación, buen descanso, quiropráctico, kinesiólogo y todas las cosas extra que hacen que se pueda mejorar. Ya son difíciles de mejorar las marcas que ya tiene, entonces la única forma es trabajando bien específico, es una forma de trabajar específica. Seguro, de acá para adelante, ¿qué le queda a Male? Nosotros lo que más planificamos en el año son los nacionales. Cerramos una puesta a punto hace muy poquitos meses en el Nacional de Córdoba, donde conseguimos muy buenas marcas y donde ella tuvo la posibilidad de correr final en esta prueba que le fue también en Uruguay, que son los 50 libres. Acá en Uruguay vuelve a bajar la marca, así que es importante. Y bueno, a futuro preparar el próximo Nacional, que es clasificatorio para Sudamericano. Sería a fines de junio, principio de julio. Y bueno, entrenar. Una semana tiene de vacaciones para disfrutar con sus amigas y todo. Y después ya volvemos a nuestra rutina, como le llamo yo, que es estar en la pile, estar en el gimnasio, entrenar y hacer las cosas con mucha calidad, que es donde encontramos los resultados, ¿no? Seguro. Male, ¿dónde te gustaría llegar en natación? Y como todo deportista, nadador, a un juego olímpico y bueno, y si se da, lo mejor. ¿A quién te gustaría agradecerle por último? Y al club, a Conrado, a mi familia, a mis amigos y a todos ellos que están acá. Chicos, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. No, gracias a vos.